Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 60 por 60 correspondiente a este lunes 4 de abril. Hoy tenemos una entrevista exclusiva que le hicimos a Mario Mallito Martínez. Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, hay muchos rumores y hay un movimiento real dentro del Ayuntamiento de Navojoa para tumbarlo, por supuesto, motivos de salud. Hoy nos hablará sobre eso en una entrevista exclusiva. También, junto con Conrado Quesada, como todos los lunes, vamos a analizar este tema del famoso Pule, el famoso Junior Alfonso Durazo Chávez, que anda recorriendo el estado muy a gusto, haciendo promoción política, a ver como que para qué. Y vamos un poquito a retomar este tema del legado, esta tradición que hay en Sonora de que a través de las familias se logren hacer encargos públicos. También en el remate vamos a abordar la diferencia entre ser yaqui y ser minero de Cananea. Va a ver qué bueno va a estar ese tema. Eso y mucho más. En Los Expertos vamos a hablar de cómo tratar a los sindicatos. Ojo, patrones. Nuestro experto Alan Córdoba en eso y más. Hoy iniciamos con los 60 segundos de hoy y nos acompaña Conrado Quesada, que siempre me contradice, pero no le hace. Iniciamos. Yo no tengo hijos. No, sí tengo hijos, pero no les gusta el periodismo ni nada. No te preocupes. Seguro. Hasta donde sé, no les gusta. Hola, Jorge. Qué gusto estar. ¿A ti te gusta la fotografía? Sí, sí me gusta. Ajá. A mí sí me gusta mucho la fotografía. Ah, pues tu papá te impuso ser fotógrafo, un fotógrafo muy chingón. Y pues tú le copiaste. Sí, la fotografía sí. Aunque no tiene nada que ver las actividades privadas con la actividad pública, ¿no? Bueno, pues él dijo... El tema aquí es que, a ver, fíjate que yo había evitado hablar del activismo de Alfonso Durazo Chávez porque no lo conozco. Así es. Y la verdad es que a veces pues es conocer a las personas, verle la cara. Lo he invitado varias veces a entrevistas, no ha podido venir con nosotros. Ya fue a prácticamente todos los medios del estado de Sonora, menos aquí, pero no le hacen. Entonces buscamos este enfoque. A lo mejor estamos frente a lo mismo, pues, ¿no? Y alguien me ilustró cómo efectivamente pareciera que los poderosos en Sonora o sacan sus frustraciones a través de sus hijos, como es en el caso de don César Gándara, sí, don Javier Burs, entre otros, la propia Alicia Arellano. Así es. O les gusta impulsar a sus hijos a la política. Uh-huh. Que es una cosa que sinceramente yo no entiendo bien, porque se supone que, bueno, la política no es para cualquier persona, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que los mexicanos tenemos por idea de política. En México la política es, para empezar, un gran negocio. No podemos sacar de lado la ecuación económica de la política en México. Uh-huh. Segundo, la política, al ser un negocio, por lo general termina convirtiéndose en el acaparamiento de poder, porque el negocio depende de cuánto poder logras acumular a tu alrededor. La palabra que se me estaba yendo es linaje. Es como que... A mí no me gusta eso, porque es casi hablar de reyes. Es que, a ver... Yo lo entiendo, pues, pero no me gusta. O sea, ¿Silvana Beltrones estaba destinada a hacer política porque su padre es político? Intentó hacer otras cosas y no pudo. Ok. Bueno... Los hijos de Armando López Nogales también intentaron ser políticos. Sí, les ha ido mal porque han estado metidos en grupos. Fracasaron rotundamente. A ver, pero lo que tendríamos los mexicanos aquí, yo no le veo nada de malo en que una familia tenga varios políticos. En todas partes del mundo eso pasa. El uh-huh. mismo, por ejemplo, Justin Trudeau es hijo de un gran político en Canadá. Los Bush, ¿no? Los Bush, los Kennedy, hasta hace unas décadas, ¿no? Era un linaje en Estados Unidos de políticos. Y te puedes encontrar en España, te puedes encontrar en Inglaterra, personas que son familia. Sí, el asunto es, ¿qué tanto es la fuerza del familiar en México? ¿Qué es lo que tenemos que ver en México? ¿Es qué tanto el familiar empoderado es el que termina poniendo en la cumbre a un político que a lo mejor no tiene la capacidad? Eso es lo que me preocupa. Porque ejemplos de esos en México tenemos muchos, ¿no? Uh-huh. Es más, vamos a hablar de Salgado y su hija, ¿no? Ese es el ejemplo claro de cómo un político termina haciendo que su hija sea quien sea gobernadora porque él no pudo ser el gobernador. ¿Es correcto eso? Yo creo que no. Uh-huh.
el asunto es que como tenemos partidocracia en México, como es un grupo el que toma las decisiones y el que tiene el poder económico para hacer que las cosas pasen, entonces ellos tienen la libertad de hacerlo. Okay. Eso es lo preocupante. Bien, ahora, por ejemplo, Evelyn Salgado pues era una activista conocida, era diputada, o sea, ya tenía una carrera política. Así es. ¿Pero tú habías escuchado hablar de Alfonso Durazo Chávez antes de la campaña? Yo no. Del hijo de Alfonso Durazo no. A mí me pareció correcto verlo trabajando en este tema, porque creo que es una forma de decir, bueno, tengo interés en el proyecto del que participa mi familia, que es la 4T, Morena y todo este asunto. Lo que no me gusta es que no han aclarado con qué lana se mueve. Eso es lo que a mí no me gusta de los políticos mexicanos. Quizá les falta transparencia. No estoy diciendo, porque no tengo elementos para decir que la lana con la que se mueve es lana que viene. No lo sé. No tengo ningún elemento, pero no tengo un elemento contrario tampoco. Eso es lo preocupante. No se me había ocurrido pensar en eso del dinero, fíjate. Pues yo fui el único que pensé a la hora de la hora. Ni por aquí me pasaba eso. Yo asumí que es de sus recursos personales. Porque ¿no? Si fuera recursos de Morena, entonces... Si eres familiar de un político de Morena, ¿tú puedes disponer de los recursos del partido para trabajar? No sé. O no creo que sea el gobierno. No lo quiero creer. Oye, no. A mí y otra cosa. Acuérdate que pues nos dedicamos a la consultoría también, aparte de hacer este cotorreo de 60 segundos. Y la verdad he estado analizando sus entrevistas, sus intervenciones, y no sean gachos ahí, ensayar. Bueno, dale un cursito. No, pero no puede sellar. Pero en sus ratos libres, o sea, bueno, primero tendría que tomarlo él, ¿verdad? Claro. No sé, ahí la Fanny Duarte, que es muy buena. Bueno, la Fanny sí podía ser, claro. Fanny es sí, muy buena para expresarse, no sé, unas clasecillas ahí, ¿no? Yo siento... Postura, Me tocó ver la entrevista con Luis Alberto Medina, por ejemplo. Me tocó ver otra entrevista que compartieron en redes sociales. Siento como que... toma el discurso, pero no lo lleva él mismo. ¿Me explico? Repite frases, repite slogans, que digo, está bien. Oye, y luego hoy lo vimos el fin de semana en el famosísimo evento la marcha... De los miles. La marcha atrás de su padre, que está bien, con sombrero, güey. Bueno, esa mamá, ¿qué? No sé quién les dijo que esa es buena idea. Lo intentó el señor Alfonso Durazo y corrigió. Alfonso Durazo intentó meterse en el estereotipo sonorense. Ah, bueno, pero en campaña. Ajá, y corrigió rápido. Yo no sé por qué él quiere agarrar ese estereotipo. No lo sabemos que sea ganadero, No, sí es ganadero. Pero no había nadie más ahí más que... Con sombrero. Más que con sombrero. Mira, y en las fotos más famosas que había, estaba el secretario de Gobernación, estaba Mario Delgado, estaba el gobernador... Estaban buena parte del gabinete de Alfonso Durazo, Aaron Grajeda, estaba Álvaro Bracamontes, estaba Célida, estaba Tadei un poquito más atrás, estaba por este lado estaban los alcaldes, estaba Santos González Yescas, estaba Mayito, Lamarque, y ¿qué tenía que hacer el hijo del gobernador ahí? O sea, bueno, es que él ha andado promoviendo la revocación. El tema es que yo, por ejemplo... Estoy de acuerdo en que participe. Sí, de todo bien. ¿No? Creo que el vato tiene derecho a participar. Totalmente. Pero como que nos hace falta una explicación, ¿no? Para no ser mal pensados. Porque hay gente como tú. Sí, mucha gente como yo. Hay gente como tú que luego es muy mal pensada y que anda siendo el hijo del gobernador, que antes de ser hijo del gobernador no era nadie políticamente hablando y luego resulta que es un tipo relevante. Es ese tema de empezar a poner bajo la lupa a las personas, como dicen los gringos, políticamente expuestas o públicamente expuestas. ¿De dónde él de pronto tiene el peso político para ser el encargado de promover la revocación de mandato? ¿Por qué él? ¿No? Exacto. Ahora, o sea, si su papá no fuera gobernador, ¿anduviera haciendo ese activismo político? Bueno, su papá no siempre ha sido gobernador. De hecho, cuando estuvo en Morena empezando en el 2018, no salía él a andar hablando de temas de Andrés Manuel López Obrador. Nadie sabíamos de su existencia, mi estimado. Entonces, de ahí es donde viene el sospechosismo que luego empezamos a hacer preguntas de, ok, perfecto, muy bien. Entonces, si él es ganadero, como tú mencionas, supongo que parte de la venta de ganado ha sido invertido en, entonces que me diga cuánto. ¿Por qué? Porque es trabajo público. Juan Medina dijo que tenía una empresa de transporte, algo así, ¿no? Se dedicaba al transporte, tenía unas empresas ahí pequeñas. Sí, no lo dudo, debe tener empresas. Digo, la familia de Alfonso Durazo es familia que hace empresa.
Sí, pero la verdad, sí, yo siento que ya es hora de que sepamos de qué se trata, ¿no? Yo también creo. Porque entiendo que, bueno, pues se sienta protegido por ser el hijo del gobernador y todo, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Totalmente. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Tiene todo el derecho del mundo. Sí. Es más, yo creo que en estos años, en estos tiempos, todos aplaudimos la sinceridad y la transparencia. Recuerdo, por ejemplo, algunos lo criticaron, hablando de alcaldes. Santos González Yescas, el alcalde de San Luis Río Colorado, que lo reeligieron ahora, de por cierto, de forma abrumadora. Luego platicamos de Santos porque es una excepción, ¿eh? La neta, los alcaldes de Morena andan ahí. Complicados. Santos. Y él, en su primer periodo, dijo, mi hijo, Alejandro creo que se llama, es mi asesor, ¿eh? No cobra, él se dedica a los negocios familiares, él es mi asesor y aquí va a estar conmigo. Obvio que muchos se escandalizaron, pues no. Pues dijo, no, pero el vato lo transparentó. Claro, claro. Él tiene el mismo trabajo que yo y va a ser mi asesor. Y en las sesiones de Cabildo estaba sentado el chaval. Tiene 27 años, 28 años. O sea, es un chavo. Que no tiene nada malo, pues. No, porque lo dijo. Así lo es. Transparentó. Dijo, él es mi hijo y es la persona que más confianza le tengo y va a ser mi asesor. Aquí va a estar. Es. No va a cobrar, no va a usar recursos. Lo va a hacer en sus ratos libres, pero va a estar trabajando conmigo. Está bien. Ahora, hay un punto que yo quiero enlazarlo con lo que tú decías. A ver. ¿Qué capacidades necesita tener una persona para poder ser el responsable de hablar de la revocación de mandato en Sonora, por ejemplo? Debías haber tenido capacidades de comunicación, ser capaz de generar un discurso, ser capaz de llevar una campaña. Debió haber sido, es una persona que con esa característica. Entonces, si él se dedicó a promover la revocación de mandato, yo esperaría notoriedad en esas áreas de habilidades. No, pero espérate. Él... Incluso yo lo que he analizado de su discurso es que él está ya yéndose a las consecuencias de la renovación de mandato. Habla mucho de la reforma eléctrica, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Habla mucho de la reforma eléctrica, la reforma energética. Y habla, por ejemplo, el litio es de los sonorenses. Sí, claro. No, pues Simón. Y pues el cobre, ¿por qué no? Así es. ¿Y el oro, por qué no? Totalmente. Digo, ahorita el cobre anda por las nubes, hay que promoverlo. Pero me refiero a que... Yo no me imagino una conversación en la sobremesa de casa y de sus papás el domingo o el sábado, no sé, y hablando pues del litio, güey. No creo que ese sea el tema principal, ¿no? Y no creo que ese sea el tema de revocación de mandato tampoco. O sea, ¿por qué el interés sobre el litio, pues, ¿no? ¿Cuál es el interés sobre el litio? Sí, sí. Y digo, no tiene nada de malo, insistimos, pero hay que transparentarlo. Totalmente. Hay que transparentarlo, no pasa nada. Sí, el gobernador creo que alguna vez lo cuestionaron sobre eso, el activismo de su hijo y dijo, bueno, pues él anda ejerciendo su derecho. Totalmente. Y está bien. Totalmente. Pero hay que tener cuidado. Nadie le puede impedir a él hacer lo que está haciendo porque es una actividad política que todo ciudadano mexicano tiene derecho a ejercer. ¿Ok? El asunto es, y cuando está haciendo eso, entonces no trabaja, y si no trabaja, entonces supongo que sus empresas le generan dividendos suficientes para poderse distraer. O si no, entonces recibe un salario por ese trabajo, ¿quién le está pagando ese salario? ¿De dónde se obtienen los recursos para que el equipo que trabaja con él, le paga a él de sus empresas o le paga a quién para tener un equipo que le ayude a moverse? Todos esos son los temas que tienen que ver con las personas políticamente expuestas y son los que tenemos que exigir. Digo, al menos es de lo que le hubiéramos exigido a un Eduardo Burs, le hubiéramos exigido a un Guillermo Padrés, le hubiéramos exigido a Claudio Pavlovich, es lo mismo que le exigiríamos en este caso al gobierno de Alfonso Durazo y al Partido Morena, ¿no? Mira, vamos a leer algunos comentarios, si te parece, antes de ir con los expertos, que realmente son tan temas importantes, ¿no? Como nosotros. Buenas noches de Guadalajara, Servando Gil, saludos cordiales amigos desde Guatabampo, Sonora, Jorge Cubillas, saludos, Salvador del Castillo, buenas noches, Alain Velarde, bien, tiene mucha razón, buen dato, se repite el linaje, los Kennedy, dice Antonio José. El hijo del gobernador se va a lanzar por una diputación local, bueno, creo que dijo que lo den por muerto, ¿no? Algo así, bueno, pero bueno. Denme por muerto como aquel. Dice José Fernando Godínez, me gustaría saber si el Junior tiene autoridad gubernamental para quitar el tiempo a funcionarios públicos que están laborando en tiempos a que el Junior asiste a los municipios.
Esa fue la primera vez que abordamos ese tema aquí con nuestro amigo compañero periodista Alberto Sánchez Mares de allá de San Luis Río Colorado, justo porque apareció en un evento en días hábiles, uh-huh. Ya había funcionarios, en horas hábiles, y apareció fue cuando la primera vez que tomó el micrófono, sí. Hace 2 o 3 meses para hablar sobre ese tema. Bueno, ahí lo vamos a dejar, Creo que vale la pena observar lo que hace este muchacho porque... es el hijo del gobernador, no es una persona común y cualquiera, es el hijo del gobernador del estado. Y las experiencias que hemos tenido con personajes cercanos, familiares a los gobernadores de los del estado de Sonora en anteriores administraciones no han sido buenas, no han sido agradables. Luego entonces... ojo con este muchacho, ojo, ojalá que un día nos acepte venir a platicar, hombre, no, que no tiene nada de malo, lo vamos a tratar bien. Yo lo que sí reconozco es que al menos lo tenemos en la palestra, eso es bueno. O sea, no es un hijo de un gobernador que lo están poniendo a trabajar en el Congreso, con los senadores, allá para que se place. Es un hijo de un gobernador que está trabajando en Sonora y eso es valioso, porque al menos es la familia completa la que en un momento dado va a salir raspada si algo sale mal. Pero creo yo que el único tache que yo le pongo es el tema de transparencia, es todo. Exactamente. Muy bien, pues vamos a seguir pendientes de las actividades de Alfonso Durazo Chávez. Lo invitamos de nuevo, lo invitamos aquí a platicar sobre qué anda haciendo, cómo le hace. Hay que transparentar las cosas para que las cosas buenas que anda haciendo no parezcan malas. Y si quiere ser gobernador también. No pasa nada. También. Hablando del linaje, a lo mejor quiere ser candidato. ¿Cuál es el problema? La ley no se lo impide, ¿eh? No es ilegal. No hay ningún problema. Es lo mismo que anda haciendo, simplemente dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar en la boleta, quiero ser candidato, quiero seguir los pasos de mi padre, uh-huh. Quiero ser político, me encanta la política, me encanta ayudar a la gente, porque los políticos están diseñados para ayudar a la gente. Sí, con dinero ajeno, pero sí. ¿Qué te importa? pero bueno, vamos a volver, Conrado, con algo muy importante para aquellos empresarios, patrones, etcétera, con los expertos, tanto que le hemos aprendido a Alan Córdoba cada lunes, o martes cuando viene a veces. Pero ahora vamos a hablar de los sindicatos, maestro. Qué miedo. Que andan de moda. Sí, claro. La relación con los sindicatos. Y los expertos nos van a decir cómo llevar la fiesta en paz. Volvemos y me esperas para que veamos juntos la entrevista que le hicimos a Mayito Martínez más adelante, porque está gravísima la grilla en Navojoa, ¿eh? Bueno, otra vez. Ufa, 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 se andan dando, pero hasta con todo. Volvemos después de ese corte.